Señoras, señores, qué bueno que están conmigo. Bienvenidos. Soy Sánchez Gras en América, con lengua de acero y terciopelo, como siempre, con un repaso de los principales acontecimientos sin pelos en la lengua. Esta ha sido una semana intensa, marcada por las elecciones de medio término, interpretaciones de un lado, miradas de todo tipo, y la verdad, lo que cuesta trabajo creer es que se hayan demorado tanto los resultados por razones tan absurdas, tan estúpidas, que no parecen propias de los Estados Unidos. Voy a decir algo al principio. El primer estado del país en ofrecer el mayor número necesario de información sobre la base de las elecciones de medio término fue el Estado Libre de la Florida. ¿Por qué? Porque el Estado Libre de la Florida no se conformó con la cacharrera de aparatos diseminados para votos imprecisos con los que están cargando muchos estados de este país. Hay mucha gente a la que le conviene en gran medida alargar ese resultado final. Había que decirlo y lo dije. Hay muchas irregularidades de los procesos electorales que no han tenido ni respuesta ni solución. Hay muchas cosas que ocurrieron, que las criticamos, que fueron cuestionadas, que la gente salió airada, que fueron el tema de un matutino armonioso entre tazas de café en la cola del pan del supermercado. Y esos temas de discusión que se nos olvidaron después de darle dos mordidas al pan, siguen hoy como si nada hubiese pasado. Prevalece el error, el defecto, la no respuesta. Y eso está pasando a nivel de país. En el estado de la Florida, donde no somos perfectos, el proceso terminó con velocidad, con severidad y con rigor. ¿Por qué? Porque el gobernador del estado de la Florida decidió, como decide él, sobre las cosas esenciales, invertir en máquinas para el perfeccionamiento del sistema electoral. Fue criticado, como es criticado por todo lo que hace, pero luego sus resultados son tan aplastantes que sus críticos terminan convirtiéndose en presuntos aduladores cuando ven en verdad la importancia que tienen todas estas cosas. Y ustedes dirán, pero esta pataleta, ahora que ya las elecciones pasaron, no, aquí hay mucha gente que no sabe que hay estados en los que la gente está sentada todavía dándose balance, esperando los resultados, porque no se han terminado. Aquí hay mucha gente que no sabe que hay estados donde las máquinas de las que estoy hablando dejaron de funcionar el día de la elección presencial. Aquí hay mucha gente en este estado que se pintaron la cara de meteorólogos y que quisieron comunicarse con el gobernador y con las instancias superiores para aplazar hasta el venidero día no sé qué las elecciones. O sea, que el relajo fuera tan maravilloso como decirle, las elecciones son martes. Ay, mira que viene Nicole, Nicole que ni nos ha saludado. Ay, que Nicole es mala. Déjamelo abierto todo hasta el lunes que viene. Ah, sí, cómo no. Claro que sí. Eso pasó en este estado. Porque hay gente vigilando para colgarse de la brocha sin importarle quién es el dueño de la escalera. Todo eso ha estado ocurriendo en este estado. Afortunadamente, nada de eso tuvo ni futuro
ni tuvo suerte como para posesionarse como una tendencia a llevarse a cabo. Aquí hay gente esperando por resultados. Uno, porque son competencias que requieren más del 50 más uno. Y al haber candidatos independientes, por muy poquito que le resten a los candidatos tradicionales, ya le quitan la posibilidad del 50 más uno, a no ser que uno de esos candidatos arrase con el otro. Pero aquí también hay gente que está esperando porque las máquinas se rompieron el día de la votación. Aquí hay gente esperando porque se quedaron sin papel para imprimir las boletas. ¿Qué quieren que les cuente? Bueno, les voy a contar todo para que ustedes entiendan cómo transcurre este juego entre domadores y fieras. El mismo día en el que se colocó la carpa, porque todo parece un gran circo. Un circo que pone al país en modo chiste. Un circo que permite que la gente en otras naciones siga aseverando que los Estados Unidos cada día parece más una república bananera. Doloroso, pero hay evidencias elementales que así lo demuestran. Vamos a Maricopa. En Maricopa ha estado todo detenido porque la catástrofe de Maricopa tuvo tal alcance que detuvo el proceso, que lo hizo lento y que ha desatado toda suerte de sutilezas y sospechas. Cuando son tantas, después que usted subsana el error, empareja y sigue, pero queda un margen de permisibilidad y de duda. Y lo más coherente es comenzar un reconteo automático, con mucha más calma, con mucho más rigor para certificar que lo demora todo. ¿Qué fue lo que pasó en Maricopa? Aquí te lo digo, evidencia. En Arizona se reportaron problemas de tabulación en casi el 20% de los sitios de votación del condado de Maricopa. Los funcionarios electorales dijeron más tarde que la causa del problema era la configuración de la impresora. El Centro de Comando Electoral del condado dijo este martes que cambiaron la configuración de la impresora en al menos 60 centros de votación. Por su parte, el secretario de registro del condado de Maricopa, Stephen Richer, se disculpó por el problema y prometió que cada voto legal será tabulado. El secretario de registro que ni se peinó para ofrecer la disculpa. Tiene la cara tan dura de ir a decir que el problema fue la contraseña de la impresora. Es para tirarse al piso, pero no fue una impresora. El 20% de los colegios con las dichosas impresoras dieron la perolata. En lo que se identifica que no imprime, se cree que es un sabotaje al proceso, hay que llamar a todo el mundo, comienza una investigación, comienza un proceso, se dan cuenta que es la contraseña, la restituyen o la cambian, intentan resarcir lo que ha ocurrido, demoraron el proceso horas y sale este inepto despeinado a decir, perdón, una disculpa y tu error ha saboteado al 20% del proceso electoral de un condado tan enorme como Arizona, en un estado en el que la bronca está tan grande que ni se sabe cómo va a terminar, en el estado en el que está corriendo una candidata a la gobernación apodada como la Ronald Reagan mujer, en el estado en el que está una mujer corriendo que se ha vaticinado que podría ser compañera de fórmula republicana para la Casa Blanca en el 2024. Ahí fue donde sin querer queriendo tú te equivocaste, además de no peinarte. Oye,
un respeto, que estoy muy viejo para eso. Estoy muy viejo. Una disculpa, yo quiero que me disculpen. Saboteaste el proceso. Probablemente el sindicato te dé un diploma. Grande, para que lo ponga. Este fue. Aquí mostramos el reconocimiento al despeinado que saboteó la elección en Arizona. Aplausos. ¿Pero tú crees que fue en Arizona nada más? Vamos a Pensilvania. Esto es como un policíaco, no parece la novela, porque tiene un ritmo de policíaco. Pensilvania, evidencia. Pensilvania, la escasez de papel afectó a al menos 35 sitios de votación del condado de Lucerne. La jueza Lisa Helb ordenó que todos los sitios permanezcan abiertos hasta las 10 de la noche. Los funcionarios del condado de Lucerne dijeron que ya se encuentran investigando el asunto. 35 sitios en Pensilvania, colegios electorales, se quedaron sin papel. Claro, porque ellos dependían todo. Me imagino que esto es un papel, esto es como un bagazo de la industria azucarera de Cuba, que venía de Cuba el paquete. Como que la zafra está parada, pues no llegó. Se quedaron sin papel. La jueza intervino inmediatamente. Su medida fue enérgica. Bueno, nos quedamos sin papel. Esto sin querer. Vamos a extender hasta las 10 de la noche. Sí, claro, porque hay una raza de convictos que les gusta de noche. Ustedes saben lo que pasa de la noche a la mañana. ¿No? No había papel. Yo me imagino, no sé, la gente que me escribe en YouTube, que me ven en San Pedro Sula, se tirarán al piso. Los que me ven en El Salvador, en esos lugares donde ellos creen que pasan cosas en las elecciones, que hay cosas raras, ¿no? Ellos le dirán a una señora a la otra, no, no, esto es nada, goza pelota. En Pensilvania se quedaron sin papel medio de las elecciones. Son los Estados Unidos. Si ellos no tienen papel, en cualquier momento nuestra boleta vendrá impresa en una hoja de maíz. Coge una mazorca de esa, la seca y pones los candidatos. Y la cruz con carbón. Probablemente terminen más rápido. Mi saludo y mi cariño para las personas que nos ven a través de YouTube. La gente que nos sigue en www.sanchezgras.com, que hay mucha gente asentada en estos lugares de Centroamérica, por los que siento tanto respeto y cariño. Los he puesto como un ejemplo, pero esto para nosotros los latinos es un chiste. Esto no... Si esto lo haces con una región de Estados Unidos y qué sé yo, ya esto es bullying. Pero entre los hispanos esto es un chiste. Nos reímos de todas estas cosas que lo que nos dan es pena. Vergüenza ajena. ¿Pero tú crees que esto se acabó aquí? ¡Ay, qué ingenuo tú eres! Illinois. ¿Con qué se bajaron? Evidencia. Más en Illinois, las autoridades del condado de Champaign dijeron que un ataque cibernético afectó el rendimiento del servidor durante las elecciones. La oficina del secretario del condado dijo que está al tanto y señaló que los ataques son un esfuerzo estratégico y coordinado para socavar y desestabilizar nuestro proceso democrático. Agregó que la intención es desalentar a la gente de votar. Claro, hackers para desalentar a la gente, intervienen en el sistema, lo colapsan, se riega la voz, lo hackearon, le dice una vecina a la otra, ¿para qué vas a ir a votar? ¿Para qué vas a ir a votar? Si esto no va a ningún lado, ya esto está hackeado, esto está dominado y esto genera informes como este. Washington se despierta el jueves con un segundo día de espera mientras los contadores de votos de Arizona y Nevada están contando papeletas que probablemente decidan el equilibrio del poder en el Capitolio durante los próximos 2 años. Los dos estados del campo de batalla permanecieron demasiado cerca para llamar hasta el jueves por la mañana con cientos de miles de votos aún por contar. Cientos de miles de votos. Una tercera contienda por el Senado, no convocada en Georgia, se dirigirá a una segunda vuelta electoral el venidero 6 de diciembre
y ninguno de los candidatos podrá alcanzar el umbral del 50% necesario para ganar. O sea, hasta que esto no se concrete, ahí no habrá ganador. Y por cierto, hablando de elecciones y de dinero, hablando de donantes, hablando de lo que se sabe y lo que no se sabe, se ha hecho un conteo para establecer un balance y obtener información, creando como una lista de principales donantes para determinar dos cosas. ¿Quién fue el millonario que más donó? Y número dos, ¿a qué partido fue al que más le donaron? Tenemos la respuesta. Evidencia, por favor. La organización de investigación Open Secrets, con sede en Washington, elaboró una lista de ellos. Después de Soros, le siguen tres donantes republicanos en la lista. Algunos donaron a candidatos y causas tanto demócratas como republicanas, incluido el quinto donante de la lista. En total, 40 de los donantes de la lista apoyaron solo a demócratas, 32 ayudaron solo a republicanos y 28 contribuyeron a ambos partidos. Los beneficiarios incluyen candidatos individuales, partidos políticos y comités de acción política. Aunque te toque soltar la brocha, hazme el favor, mantente aferrado a la escalera. Señoras y señores, lo que falta es Tana, amanecerá y veremos.